En el caso, por eso es que estamos haciendo todo este proceso de ir a un proceso paulatino de cambio a otros combustibles e inclusive dentro del diésel a cambios del uso del azufre, por ejemplo, ir a un diésel menos contaminante, ¿no? Y por eso también se ha dado una norma complementaria, un decreto supremo en el que cambiábamos este tema del diésel de los 50 partes por un millón. Sin embargo, efectivamente, nosotros jugamos con el impuesto selectivo en altas y en bajas para poder justamente compensar, pero no es suficiente cuando hay momentos donde el precio se dispara. En el invierno reciente del hemisferio norte, que ha sido tan frío, el precio se disparó a tasas por encima de los 84 dólares por barril en un momento dado. Entonces tuvimos estos picos y hay que sostener, que no podemos estar sub y baja de diario. Tenemos que hacer una sostenibilidad de largo plazo, por lo menos en el año, para mantener el equilibrio fiscal también, ¿no? El tema de la ley esta aprobada por el Congreso, que otorga un bono a los militares y policías y que además ordena una reestructuración general de los sueldos. Esta ley fue observada por el Ejecutivo finalmente, ya se decidió su observación. Ahí hay varios temas. Uno de ellos, por ejemplo, Lourdes Alcorta señala que usted habla disparates, usa unas palabras un poco duras, pero eso es lo que dice, que usted habla disparates cuando dice que esta ley, por el lado de la reestructuración que dispone, pues costaría 5.500 millones de soles al presupuesto público al año. Y ahí dice que eso es absolutamente falso. A ver, la ley, vamos a partir de una cosa, y nosotros entendemos perfectamente que hay una situación muy compleja en lo que es las remuneraciones en las Fuerzas Armadas y Policiales, como lo es en todo el Estado. Hay mucha disparidad, hay mucho grado de injusticia, inclusive diría yo, por ejemplo, las graduaciones inferiores ganan muy poco frente a lo que podría estar ganando las graduaciones superiores, hay saltos que lo hacen muy difícil. ¿Cuánto gana un general? Está alrededor de los 8.000 soles, si no se cuenta lo que llaman la chiquita, ¿no? Porque eso puede subirle 5.000 soles más. ¿Qué cosa es la chiquita? Son unos fondos que se pagan a partir de recursos directamente recaudados, tienen no todos los generales tampoco, porque eso lo puede tener la Marina y la FAP, pero no lo tiene el Ejército ni la Policía. Hay mucho desorden, ¿En esos 8.000 soles está la gasolina? En los 8.000 soles puede estar la gasolina, sí está la gasolina. Y hay otros pagos, chofer, mayordomo, ¿no? Digamos, hay una disparidad muy grande entre armas, así como lo es también entre la misma escalafón del grupo. Pero a la misma vez hay otro problema más, que hay un tema de cédula viva, que también refleja cualquiera, eso no sucede, la cédula viva ya fue prescrita por el propio la propia Constitución, cuando esta fue modificada en el 2004. Entonces, pero sin embargo, sigue la cédula viva existente. Entonces, esto ata además el tema a la caja policial militar, ¿no? La caja de pensiones. Realmente es un nudo gordiano, ¿no? Ahora bien, la propuesta que vi, que es del Ministerio de Defensa, que se presentó hace algunos años, sí tiene un costo fiscal muy alto, que es creciente en 5 años. Al año quinto, el costo sería de 5.500 millones de soles. De hacer esa reestructuración total. Claro. Eso significa que en 5 años tendríamos un costo más o menos de 20.000 millones de soles en 5 años acumulados. Y obviamente esos 5.500 millones de soles se vuelven gasto permanente. Eso significa, en un año, el equivalente al 23% de la emisión primaria. O sea, ¿cuánto eso significa en inflación, solamente para mencionarlo? O en endeudamiento, que nos llevaría a tasas por encima del 35%, que obviamente nos quitaría cualquier grado de inversión. Y es solamente para un grupo de los trabajadores del Estado, ¿no? Hay que pensar en todos los trabajadores del Estado. Uno tiene que ser prudente, ¿no? A mí me corresponde, como ministra de Economía, entregar al siguiente gobierno la tranquilidad que va a recibir. No, yo podría hacerlo y me voy a mi casa tranquila y bueno, subo sueldos ahora y adiós, el siguiente gobierno, su sostenibilidad. No es la responsabilidad de nosotros hacer eso. Eso es hacer que este país sea viable, es lo que uno tiene como compromiso, y ese es el rol que tiene uno que tener, y por eso
prefiero no entrar en el debate de los insultos como han sido los que ha manifestado esta señora, y más bien explicarle que ese es el contenido de esa propuesta que sale, que es la que sustentaba el primer proyecto que hubo en el Congreso y que obviamente está detrás de la propuesta de que ustedes háganlo, tienen la autorización. Más allá de eso, o sea, hay un tema de inconstitucionalidad, o sea, no tienen que autorizarnos para hacer una decisión en el Ejecutivo de dar bonos o de hacer estos incrementos. Nosotros estamos estudiándolo a fondo y buscando encontrar salidas, pero vamos a hacerlo de una manera responsable. No voy a anunciar cuáles son las medidas que va a presentar el presidente. También se ha rechazado el bono. El bono, podemos estudiar fórmulas también, hemos hecho varios estudios, porque cualquier cosa es un cambio y es un costo para el Estado, pero podemos plantearnos, no un bono pues de 5.000, o sea, han generado unas expectativas que son extraordinarias, ¿no? Podemos plantear algunas soluciones. De hecho, ya en el presupuesto de la República se ha incorporado un incremento para este año, para todos, de 100 soles mensuales. Para todos, incluyendo jubilados. Eso ya está incorporado en el presupuesto. ¿Incluyendo policías también? Policías y militares, activos y pensiones. ¿Incluyendo jubilados? Incluyendo jubilados. Entonces mantenemos la cédula viva. Bueno, pues eso está en el presupuesto de la República, se ha incorporado ese incremento y esto se va a dar este año a partir de abril, en dos partes, 50 en abril y en agosto otros 50 más. Entonces estamos incorporando, eso es un incremento permanente, eso ya está en el presupuesto de la República. Uh-huh. Entonces, y hay otras medidas más, ¿no? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado al trabajar en temas remunerativos, porque además hay otros efectos espejo en otras actividades del país, y todas las actividades, yo respeto mucho a la policía y respeto mucho a la actividad militar y creo que se merecen una reestructuración, y eso vamos a estudiarlo con mucho cuidado, pero yo creo que eso se va a tener que plantear en un debate que va a tener que llegar a las decisiones de todos los partidos políticos, porque eso significa compromisos de largo plazo en materia. Pero se está trabajando una propuesta de estamos trabajando varias ideas, y varias ideas que pueden ser soluciones de corto plazo y soluciones de largo plazo. ¿Y el bono de cuánto sería?